comunicado es puntual, complementa la situación que está pasando, pero en verdad el comunicado lo que habla es de una situación que a nosotros nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho que en el acto democrático se deje de lado parte de lo que hace la democracia. En este caso puntual, el Consejo Escolar tiene dos bloques, el bloque del Frente de Todos, integrado en este momento por dos consejeros, y el bloque de Juntos por el Cambio y Cambiemos, integrado por dos consejeros. Hoy, ayer, se desarrolló una reunión, varias reuniones, en las cuales los únicos que estuvieron presentes, invitados a participar, fueron los consejeros del Frente de Todos. También estuvo invitado a participar, en nombre de Cristian Cardoso, un funcionario, y quien convocó la reunión, convocó a los directivos e invitó a los funcionarios, fue el jefe distrital de Educación. Nosotros sentimos que es muy complejo en el ámbito de la democracia, en un momento tan sensible, en específico como estamos viviendo, dejar de lado a un bloque, dejar de lado aparte de la representatividad de la población, en este caso la población educativa, y la verdad es que nos sorprendió, o sea, nos escribían mensajes los directivos, ¿por qué no estás en la reunión? Y nosotros no sabíamos de qué reunión se estaba hablando. Así fue todo el día, porque fueron varias las reuniones desarrolladas, y la verdad que nos preocupa, podemos disentir, podemos no acordar en las decisiones, y somos respetuosos de la democracia y la institucionalidad, teniendo en cuenta que respetamos el voto de la mayoría, en el caso del Consejo, de 6 consejeros, por el abandono de todo el listado de Unidad Ciudadana, en el caso de los consejeros escolares, hay 2 lugares vacíos hasta el 23, perdón, hasta el 21, y sabemos que podemos perder una votación a la hora de una decisión. Una cosa es perder una votación en el marco de la democracia y otra cosa es no tener espacio para ser escuchados en una reunión donde a todos los directivos se les estaba planteando algunas cosas en las cuales ellas no acordaban y en las cuales nosotros tampoco. Entonces era una forma de poder llevar las voces de todos en un espacio conjunto. Esa es la preocupación, el hecho de querer acallarnos.